empezado a ser unidas con el urbanismo y la calidez como emblema para crecer y mejorar nuestro centro de esparcimiento. Rindo tributo hoy a ustedes en el Día del Enfermero Peruano con sus valores, con su sensibilidad humana, su coraje, su solidaridad, la confianza, la esperanza, su sabiduría, sus sueños y motivaciones, su humildad, su arrepentimiento, su responsabilidad y agradecimiento y felicidad. ¡Viva la enfermera peruana! ¡Viva Santa Rosa de Lima! ¡Feliz Día del Enfermero! ¡Muchas gracias! Pero este momento, no solamente quiero saludar, sino quiero pedir que venga aquí la Junta Directiva en pleno. La señora Silas Alvarado, Nelson Pacheco, Lidia Marín, Esperanza Junior, Soledad Rodríguez. Y les voy a decir por qué. Yo quiero que venga toda la Junta aquí. Venga, venga, Rodríguez. Muchas de las veces las vemos en boletín, escuchamos sus nombres y no necesariamente las vemos de cerca. Pero este equipo de 5 personas han hecho posible que una de las aspiraciones que hemos tenido como colegas se haya hecho realidad después de 30 años. Y yo quiero por eso pedirles a ustedes que tributemos con fuertes aplausos a esta Junta Directiva del Consejo Nacional. Muchas gracias. Felicitaciones por toda esta acción. Colegas, la historia de la enfermería empieza a escribirse con obras y esta es una de las expresiones y como estas habrá muchas más. ¡Viva el Día de la Enfermera del Perú! ¡Viva las enfermeras de Lima! ¡Viva! Que la bendiga, muchas gracias.